Bueno, arrancamos este video explicando más o menos qué está pasando. El día de hoy nos reunimos en una estación de servicio para salir a conocer lo que está más allá del río Paraná. Es decir, que vamos a cruzar en balsa nuestras motocicletas y hacer un poco de off-road. Y ya les voy a presentar el team que me va a acompañar a hacer esta grandiosa aventura. Pero más allá de eso, el día de hoy está cumpliendo años un gran amigo, Emma, el cual se lo presentaré un poco más adelante. Y allí va Laura. Si no la conoces, te voy a dejar aquí abajo su Instagram. Ve y síguela, que tiene tremendas aventuras también. Pero para comentarte un poco, estamos a altura de Campana. Realmente vamos a un lugar conocido como Millennium Otamendi o Otamendi. Es una especie de parque off-road. Vamos a pasar por ahí y luego atravesamos el Paraná mediante balsas. Pero bueno, te presento en las siguientes tomas a todos los integrantes. Bueno, y arrancamos, ya estamos aquí en la entrada, estamos por la zona de Campana. Ahí está Ramón tratando de acomodarse su Bluetooth, Ede preparándose para hacer un off-road de una manera diferente, y nuestro pana Biker Garage con su Bistro. Ahí adelante, vamos para saludar, va a estar nuestra amiga y camarada y compatriota Laura, puñito, puto, y el cumpleañero que está acá, que viene a celebrar. Doblamos para allá. Grábate. Y Emma, que está cumpliendo años. Y lo mejor es esa moto, porque es una. No sé qué moto es esa. ¿Qué moto es esa? La media. Ajá. Bueno, es una Xanera tipo motoneta 110 que va a hacer off-road hoy. Y bueno, vamos a ver qué cómo le va. Pero tú ya has hecho off-road, ¿no? Tú haces off-road. Bueno, vamos a ver cómo lo va. Y bueno, vamos a. ¿Aquí qué estamos haciendo? Sí, pero aquí este chamo Fapo. Ah, está comprando pan para comer porque no sabemos qué nos espera a otro lado. Bueno, y nos vemos en un ratico. Bueno, empezamos y arrancamos. Ahí la pedita suelta, supuestamente hay que meterle velocidad porque si no empieza a hacer. ¡Ay, su madre! Ya lo sentí. Para, mierda, hacemos. no. En serio, me da miedo. Esto sí me da miedo para mí. Bueno, quédate y sentado entonces. Mierda. ¡Ay, mi madre! Bueno, señores, arrancó el ripio. Hay que mantener velocidad constante y que la moto vaya sola. Si quieres pararte, bueno. Me da un poquito de nervio porque me tuve que afincar como mi colita hacia atrás porque mis rodillas no llegan a nada. Ya vi. ¡Ah! ¿Para qué coño hicimos esto? Durísimo. Ay, no joda, mira. No veo un carajo. Con cuidado. No, no, yo voy lento, pero me refiero a que no veo nada adelante. Bueno, esto es el verdadero ripio que nunca hicimos. ¿En qué velocidad voy? Voy en primera. Ay, me va a caer en primera, ¿qué va? Verga, no veo nada porque tengo el otro muy adelante. Ok. Ay, ay. Va bien, va bien. Ok. Mierda. La primera parte. Está bien. Ay. Bueno, esa fue la primera parte del ripio. Vamos a ver cómo nos va todo el resto de lo que tenemos que hacer. Esa parte estuvo bastante nerviosa. ¿Cómo te sentiste tú? Estuvo cool. Me parece divertido. Obviamente da miedito, pero se puede. Sí, se puede, se puede. Arriba, mi amor. Ok. ¡Ah! ¡Mierda! Tenés cuidado. Aquí es donde viene con. Aquí. Okay. Con este chamo. Con. ¿Cómo se llama? Con Holo. Es difícil hacerlo, pero. Sí. Por eso tienes que ponerte dura aquí. Cuando me pare aquí, dura tú también. Bueno, vamos a ver cómo nos va el siguiente ripio. Cambio y fuera. Ya llegamos a la parte de lo que sean las balsas, si es externa la cruzadita. Si bajar. Quieres, bájate. Vamos a ver los chicos que faltan o los que vienen. Faltan los iconos. Falta Ronnie.
Epa, falta Johnny. Qué raro. Ahí ven, a ver. Johnny debería ser uno de los primeros. Bueno, no, ¿este estaba grabando? Sí, está grabando todavía. Bueno, ahí estamos. Y ahí vienen los chicos por allá, no sé si lo logran ver. Las dos iconos reviviendo la aventura y nuestro amigo Johnny. Ahí está el Ramón. Eso debería haber venido disfrutando. Bueno, me voy a acercar un poquito a las balsas para ver la vista y vemos qué sucede ahí. Así que vamos para las balsas. Bueno, y esta es la parte de las balsas. Estoy grabando con la cámara del casco para no quitarme las cosas y poder tener un poco de tiempo. Aquí es donde vamos a montar aparentemente las motos. Imagino que después se paga, vamos a ver cómo es ese proceso. Vamos a tratar de documentarlo lo mejor posible. Pero aparentemente vamos a ver ahí. Debo recordarles que estos son nuestros primeros pasos en off-road, es decir que seguramente cometeremos muchísimos errores, así que quédate, disfruta y regálame un like. Pero bueno, entrando en materia, estas son las balsas que se encargan de cruzar de un punto A a un punto B con una duración no más de 15 minutos el río Paraná. Tiene un costo de 6.000 pesos. Las mismas pueden transportar vehículos de diferentes tamaños, es decir, motos o autos. Y caben bastantes. Nosotros éramos alrededor de 5 o 6 personas, igual cabían bastantes más. Otra cosa, el precio es por moto o por vehículo, es decir, si van dos personas tiene el mismo costo. En ese punto no quise grabar tanto lo que era el vuelo de dron porque me daba un poco de temor perderlo o cuando vaya a aterrizar no poder hacerlo. Sin embargo, acá te dejo unas tomas de dron que hicimos luego cuando estuvimos parados en el otro extremo. Bueno, y ya llegamos del otro lado. Allá nos vamos a tratar de parar para hacer una toma de dron. Aquí hay que sacar las motos ahora. Vamos a ver. Mira cómo sale la gente, nos volan macheteadas. Bueno, estamos ahí despacito porque la seguridad es primero. La seguridad es primero, primero, primero. Y ahí vamos, para arriba. ¡Vamos para arriba! Y aquí nos paramos para ver si sacamos una toma de dron. Coño, está bueno pararnos allá. Ahora vamos a tratar de sacar el dron para volarlo aquí. ¡Ya nos venimos! Este es mi amigo Johnny, un venezolano con mucho flow, que nos da la entrada a mostrar la vista del otro extremo del río Paraná. Acá comienza la aventura. Este es el lugar donde desembarca la pequeña balsa donde nosotros transcurrimos. Y esto es una vista de lo largo, o mejor dicho, de lo ancho que puede ser el río Paraná y que lo cruzamos fácilmente. Mientras nosotros colocábamos las cámaras, las prendíamos y estábamos atentos, uno de nuestros compañeros se cae y se lo muestra en esta escena. Ahí estaba probando cómo caer con estilo. Muy bien. Bueno, faltan 7 kilómetros. ¿Estás lista? Listo. ¡Pum! ¡Por el power! ¡Por el poder de las nalguitas apretadas! Ahí vamos. Arriba de... ¿Ya se fueron todos? Sí. Sí. ¡Vámonos! Y arrancamos. Tiene que ser tan suave como la otra. De siempre derecho. Aquí por las matas no vamos a pararnos. Digo yo. Bueno, ahorita vamos sentados porque no es necesario... Y de pie porque el terreno no está tan feo. Bueno, hasta ahí no estaba tan feo. Espero que la cámara adelante no se baje tanto. Se bajó. Bueno, ya viene un auto. Ya tengo, pueden ver, van todos los chicos. Vamos para arriba. Mente. Vamos en segunda. Y vamos con manzanita. ¡A la batalla! Param, pam, 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 pam. Vamos a seguir, por acá porque se ve que está la parte bastante Federica. Param, pam, pam, pam. Uy, ahí viene una, esa. Joda, el colágeno. Y hace falta el colágeno para poder aguantar los golpes. El colágeno para las rodillas. Vamos.
¿Y adivina qué? ¿Qué? Ida y vuelta. Tal cual, estoy ida y vuelta. Te juro que estoy tratando de esquivar lo más que puedo los posibles cráteres que hay. Es agotador, ¿verdad? No, solo eso, sino que... La cámara, muchacho. Sí, la cámara venía a mi ojo. Aquí es pavimento, ¿no? Sí, pero es disco nada más. A ver. Bien, bueno, mira, llegamos al asfalto, ¿vale? El asfalto. Y se acabó. Y aquí se acabó el asfalto, para arriba. Bueno, dejaron mega botado. Epa, ahí se quedó uno. Que no se rajó, por favor. No, no, es un casco verde, es uno de los muchachos de él. Calma. Los chicos del icono. Bueno, por lo menos es sigue siendo tranqui. A ver, bueno, dicen que viene bien, igual viene bien. Vamos arriba. ¿Ya? Aquí, sí, para que hay hueco. No, hay que llevar el muchachito, la pañalera. No, sí, pero igual, mira, aquí va viajando por acá. Notamos que sigue una moto 500 con una amortiguación de pie y tal. Aquí lo hace sin casco. Así, casco con tomando, la pañalera, tomándose una birra. Y va el icono, mira. Bueno, la arriba, papá. Ay. Uy, pegó una. Ay. Sí. Sí. Pegó una banda. ¿Arriba? Sí, arriba, mejor arriba. Si yo estoy arriba, te paras arriba. Yo me bajo, es para. Ay, viene otro golpe. Yo me paro, viene otro golpe. ¿Por dónde están los chicos? Ay. O sea, aquí también hay más tierra suelta, ¿sabes? Ay, ya está la niña. Ah, bueno, ahora. Que yo no, de estar en el camino para la casa. Da igual. Ya, espérate, voy a cambiar, ya. ¿Te hace estar activo? Sí, porque sí, es agotador. Sí, es agotador. Pero la gente te hace estar activo. ¿Te acuerdas la primera vez que pasamos por aquí? Aquí íbamos así lentico. No me veas, culpa, no me vio. Sí, tal cual. Adiós. Llegamos al segundo punto. ¡Ay, señor! ¡Ay, Simo! ¡Arriba! Voy. Voy, mi amor. Dale. Estuvo lindo, vale. Estuvo fino, sí, me gustó. Bueno, chicos, estamos en la segunda parte del segundo puente. Probablemente habrán visto diferentes cortes, diferentes cámaras y sobre todo mucha energía y alegría. Estuvo chévere. ¡Amón! ¡Salud a la cámara, pues! ¡Salud a la cámara! ¡La cámara! Ah, obvio, sí. Tienes que ponerte una botica, arma. Y este es el proceso de pasar de un lado del puente al otro lado del puente. Más nada, no hay más nada. Aquí no hay puente. Este es como el puente. Claro que sí, esto es el puente. La balsa. Pero una balsa. Y ahí subimos. Y seguimos el ritmo. ¿Cuánto? Ok, como 5 o 7 kilómetros. Salimos, nos acomodamos. Como vieron, fueron en total 3 balsas que cruzamos. Las mismas tienen un costo único de 6,000 pesos, es decir, pagas una sola vez en efectivo y te sirve para cruzar las 3 balsas. Bueno, acá ya terminamos la parte de Osroad y estamos a punto de llegar a nuestro lugar de descanso. No fue easy. Ya viene Ramón. Cosas importantes que acotar. La dificultad fue de bajo a medio, cuando mucho en algunas partes por la gravilla. De resto era arena suelta con algunos pequeños huecos.
Otra cosa importante que no se puede olvidar es que de este lado no hay absolutamente nada para comer ni comprar. Es decir, todo lo que es agua o comida debes traerlo. La ruta realmente es súper sencilla. Es un solo camino y al final de cada segmento están estas pequeñas balsas que te van a cruzar de un punto A a un punto B. Y solamente van a cruzar cuando esté todo el grupo. La travesía dura pocas horas. Sin embargo, esto no se hace a alta velocidad. Esto incluso se podría decir que es un modo de conducción de manera lenta. Escasamente 30, 40, máximo 60 km por hora. Obviamente va a depender de tu experticia en el camino de off-road. Para descansar, nosotros pasamos la tarde en un camping llamado Camping El Cielo. Pero hay muchos más camping. Puedes ubicarlos haciendo un poco de búsqueda en Google Maps. Bueno, después de un largo viaje terminamos quedándonos acá un rato y descansando. Luego les voy a colocar acá abajo el nombre del camping. Y las moticos quedaron allá descansando bajo la sombra. Debo acotar que no todos los camping admiten motos. Así que les recomiendo que hagan una llamada y una pequeña búsqueda por Google Maps para que puedan ver si es admisible. Así que con esto me despido, déjenme un like, un buen comentario y pásenla bien.